Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Liberal al Día. Más de 560 fichas se entregaron a los aspirantes de la Escuela Secundaria Técnica número 143, donde solo hay cupo para 170. El día de hoy felicitamos a todos los egresados de la Escuela Secundaria Técnica 19, ya que el día de ayer tuvieron una emotiva ceremonia de graduación. El delegado en la región sur de la Secretaría de Educación de Veracruz informó que son más de 2.600.000 pesos los que se invertirán en la construcción de aulas. Una vez solucionada la controversia del tianguis turístico, es fundamental que la Secretaría de Turismo decida la ubicación de la sede. Un incendio en una mina de carbón dejó atrapados a por lo menos 28 mineros en el este de China. La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, que es el 70%, amenaza con posponer la ocasión especial en el Centro Espacial Kennedy de Florida. Y en la opinión, Jonathan Márquez. El pasado viernes 1 de julio, e irónicamente como un regalo por el centenario de la ciudad, la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos 1 subió de 20 a 22 pesos. Y aunque las autoridades municipales reconocieron que este aumento afecta a la economía familiar, se tiene que hacer para terminar los trabajos del túnel sumergido. Los automovilistas piden que esta nueva tarifa se vea reflejado en la reparación de este tramo que comunica Coatzacoalcos con la zona industrial, con los ejidos, municipios y el resto del sureste mexicano. Recuerde que usted tiene la mejor opinión. Liberal del Sur, periodismo trascendente.